Tribunal Administrativo de Cundinamarca revoca tutela que ordenaba a la presidencia del Senado publicar acto legislativo que nunca existió sobre las 16 curules para la paz. Llamado desde el Senado a la tolerancia, piden a candidatos sellar un pacto de no agresión. ¡Que viva el debate de las ideas! La tolerancia es un valor que hay que rescatar desde la educación en la familia y en las aulas de clase. Hablamos con expertos. Presidente del Congreso rechaza ataques del ELN. Pide acabar con la mesa de paz en Quito y perseguirlos con contundencia. Los tres senadores del partido Mira que recuperaron sus curules después de casi 4 años de conteos. Se alistan para sacar adelante proyectos sociales. Elecciones 2018. Fiscalía alerta a campañas políticas y a los ciudadanos de malas prácticas que ya son delitos electorales y serán castigados con multas y cárcel. Iniciativa busca refrescar la fiesta de la democracia con la eliminación de la ley seca. En la calle aseguran que lo importante es votar y votar bien. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, reiteró su compromiso con las víctimas del conflicto armado en la búsqueda de un mecanismo legal que les permita su participación en el Congreso de la República. El contexto, Marcela, es que esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Senado y revocó un fallo de tutela que le exigía a esa corporación enviar a la Presidencia de la República el proyecto de acto legislativo para la creación de las 16 curules para la paz. Una comisión accidental trabaja en un proyecto que será discutido en marzo para que las víctimas tengan asiento en la Cámara de Representantes. Jorge Pulido. Marcela, salió avante el concepto jurídico de la presidencia del Senado en relación al acto legislativo que nunca fue aprobado por la plenaria del Senado sobre las curules para la paz y que a través de una tutela del juzgado 16 de Bogotá pretendía revivir dichas curules. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que dicha tutela fue totalmente improcedente. Que la tutela de la jueza administrativa ha sido revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De esta manera, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó la decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre las curules para las víctimas del conflicto armado. El fallo del tribunal expone que la decisión judicial continúa en el Consejo de Estado, surtiendo su curso ante lo contencioso administrativo, quien resolverá cuál era el quórum deliberatorio y aprobatorio en el Senado a aplicarse en este caso. Y esperamos fallo en los próximos días y en la misma dirección, en la medida que, pues, fue decretado pues, que el proyecto no alcanzó los votos y luego hay un auto de archivo. Resucitar ese proyecto es absolutamente imposible. Recordó su compromiso con las víctimas del conflicto y argumentó que la Comisión de Senadores, creada para tal fin, continúa trabajando en el mecanismo legal para que tengan representación en el Parlamento. Lo que tenemos es que tramitar uno nuevo donde las víctimas realmente estén legítimamente representadas. Para mi gusto, que las víctimas escojan sus candidatos y que las víctimas voten por las víctimas. Según el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la tutela no cumplió los requisitos constitucionales exigidos para publicar el acto legislativo ante la ausencia de texto, por lo que se procedió a su archivo de manera definitiva. Es la información, NS Noticias, Jorge Pulido. Yair, Marcela, regreso con ustedes. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Y llamado desde el Senado a la tolerancia. Piden a candidatos firmar un pacto de no agresión que garantice la seguridad e integridad de todos los aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República. ¡Asesino! ¡Asesino! Perdonar frente a un hecho violento es un acto personal. Por eso, frente a lo ocurrido durante las correrías de campaña del partido político de las FARC, senadores de diferentes bancadas coinciden en una sola palabra, y es respeto. No se puede convertir las ciudades en campos de batalla y las sedes de campaña y los candidatos en objetivos para ejercer o imponer voluntades con violencia, como ocurrió en una sede del candidato del Centro Democrático en Bogotá. Reiteramos el llamado a la tranquilidad, a la compostura, al respeto. Por eso nace la idea de generar un pacto político nacional para que todos los partidos ejerzan el derecho a hacer campaña sin hechos violentos. Creemos que es el momento de lanzar la iniciativa de un gran pacto político
para que todas las fuerzas que estamos comprometidas en esta campaña electoral hagamos un pacto para renunciar a toda forma de violencia. Además, piden a los jefes de cada partido político no polarizar y generar sinergias con la comunidad para que estos hechos no se vuelvan a registrar, como en su momento le ocurrió a la guerrilla del M-19 cuando salió de las montañas a hacer política. La mejor manera de protestar contra otro es votando por alguien distinto, no votando porque a uno no le gusta. Es la mejor protesta, la más efectiva, la que produce más resultados. Pero sí deberíamos hacer un acuerdo los partidos políticos. Todas las delitos que quieran, lo que usted quiera hasta por Twitter, pero no la agresión física. Definitivamente no a la agresión física, debe ser un acuerdo de todos los partidos políticos en este país. Todos concluyeron en que son las autoridades de policía e investigativas las que tienen que fortalecer los controles para que nada de esto vuelva a ocurrir. Yair, es que este acto de tolerancia no debería ser únicamente por las elecciones de marzo y de mayo, sino que debería ser siempre un acto positivo, no algo de aguante. Sí, es que también la protesta es una cosa, pero los actos de violencia, los actos de agresión es una cosa diferente. Y por eso es que los filósofos coinciden en que la tolerancia es, entre otras cosas, respetar la verdad del otro, aceptarlo como es. Y pues bien, hablamos con psicólogos y académicos sobre este valor, que según ellos es urgente rescatar desde la educación. Luz Amparo Díaz. Así es, la intolerancia política es una de las situaciones a las que hoy se enfrenta la sociedad colombiana, pues los seguidores de los diferentes partidos políticos se niegan a respetar la diferencia de ideales y a la construcción de una democracia en espacios amigables. Académicos aseguran que la tolerancia es un comportamiento producto de la educación abierta en todo sentido. Es una actitud receptiva frente a temas de diversidad de género, religión, política y hasta deportiva. Tenemos que retroceder desafortunadamente hasta el mundo de la educación, porque en la educación, por ejemplo en una universidad, debiese ser una prioridad lograr unidad en medio de la diversidad. Eso es una universidad. Tristemente ahora en las universidades tampoco se está dando espacios de tolerancia y entonces hay una reacción profunda al otro, al diferente. Y peor aún, una reacción con violencia, sea violencia física o violencia verbal. Así va a ser muy difícil construir un escenario de tolerancia y de respeto mutuo. La aceptación de debates con criterio, pero sobre todo con respeto de la opinión del contrario, fortalece la democracia, aseguran los expertos. Lo que nos hace seres humanos es aceptar que existe una diversidad y que muy seguramente lo que nos distancia de otras especies, del primo mico, es entender y argumentar cada mis puntos de vista y escucharlos del otro y sobre eso crear una nueva relación. Líderes en el tema invitan a la construcción de una sociedad abierta y comprensiva a los diferentes criterios de percepción política en el país. Luz Amparo, muchísimas gracias. La participación de las FARC en la contienda electoral ha sido cuestionada por algunos sectores que aseguran que mientras sus integrantes no pasen por la Justicia Especial para la Paz y paguen por sus delitos, no podrán ser elegibles. Pues Marcela y televidentes, ese mecanismo judicial para el posconflicto aún no está operando. Los magistrados que lo integran están apenas redactando el código de procedimiento especial con el que administrarán justicia. En las calles, las manifestaciones contra el partido político de la FARC, argumentan los legisladores, es prueba de que la JEP debe entrar a funcionar pronta y eficazmente. A duras penas, el sistema de impunidad y elegibilidad de la JEP logrará mantener en las calles a los miembros de las FARC, pero el pueblo mismo les está diciendo, evidentemente no aceptamos la elegibilidad. Los 51 magistrados titulares y suplentes que integran la Justicia Especial para la Paz serán los encargados de juzgar a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado. El transcurrir, de qué manera, y lograr una adecuada e importante implementación para que exista la verdadera justicia que tanto ha reclamado el pueblo colombiano. Senadores afirman que es fundamental que las víctimas del conflicto tengan participación de las audiencias que harán con sus victimarios. Que además las víctimas tengan plenas garantías de acceso a las audiencias, de participación e intervención en las audiencias, para que conozcan la verdad judicial y no se queden solamente con la verdad histórica que va a producir la Comisión de la Verdad. El 53% de los magistrados de la JEP lo componen mujeres y el 47% restantes hombres, con una amplia trayectoria en derechos humanos, en cortes internacionales de justicia, en política pública y en derecho penal.
Las agresiones físicas y verbales a candidatos, los ataques a sedes de campaña y el asesinato de líderes sociales han enrarecido el ambiente preelectoral. Ya hay alerta para detener esta violencia y evitar que se repitan fenómenos tan vergonzosos como la campaña de exterminio contra la UP hace 30 años. 174 es el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante el último año. La cifra suministrada por Indepaz revela además que los departamentos más afectados por este tipo de asesinatos selectivos son Cauca, Nariño y Antioquia, donde han sido baleados por sicarios 85 de ellos, casi la mitad de la cifra reportada. Sumados a los 117 homicidios de 2016, la cifra supera los 290 muertos en dos años, una estadística que genera preocupación y alerta ante una posible campaña sistemática como la que fueron víctima más de 3.000 integrantes de la UP en la década de los 80 y 90. No podemos comparar a lo que sucedió en la época de Pardo Leal cuando lo asesinaron a él y a toda la UP, pero sí es preocupante y ya se prendieron las alertas debido al gran número de dirigentes sociales de la FARC que están asesinando otra vez en el campo, en la parte rural. Desde la aparición en la arena política de la UP en 1986, dos candidatos a la presidencia, cientos de líderes regionales y miles de simpatizantes de esa organización fueron asesinados. Yo soy sobreviviente al genocidio contra la Unión Patriótica. Yo no puedo creer que la historia se repita y que a mí me toque de nuevo retornar al exilio, porque aquí no hay garantías para yo hablar de política, para transmitir unas ideas y para hacer una campaña como candidata a la vicepresidencia de la República. Varios partidos políticos y senadores de la República insistieron esta semana en apaciguar los ánimos, bajar el tono y rechazar los actos de violencia de cualquier tipo en el país. Fuerte pronunciamiento del presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Él rechazó los ataques del ELN. Pidió al gobierno acabar con la mesa de paz en Quito y emplear toda la fuerza del ejército contra esa guerrilla. No debe haber mesa de diálogo. Lo que debe haber es que la fuerza pública responda con vigor para que ellos sientan el peso de lo que es el Estado colombiano, que ellos sientan el peso de la fuerza pública más importante del mundo. Creo que lo que hay es que cerrar las puertas al ELN, que solo se dedica al terrorismo cobarde, y ese terrorismo cobarde lo debemos rechazar todos los colombianos. Creo que lo que toca hoy es una derrota militar para el ELN. Sobre este tema, el gobierno nacional le exigió al ELN cambiar su actitud demencial para regresar a la mesa de paz. De acuerdo al Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC, en detalle fueron 5 ataques a carreteras, 2 a patrullas de policías, 1 a un centro de salud, el incendio de 4 vehículos, 2 bloqueos viales, el secuestro de un comerciante y grafitis a camiones. Estos hechos terroristas, según el gobierno, hacen inviable la continuidad de la mesa de negociaciones en Quito, Ecuador. Por estos atentados fueron emitidas órdenes de captura contra los 5 jefes guerrilleros del Comando Central y 16 más contra jefes de bloques y cuadrillas. Lo importante es que la Fiscalía está actuando muy rápidamente y el Ejército de Liberación Nacional, reitero, debe saber que si no cambia esa actitud demencial y terrorista que ha exhibido en las últimas semanas, solamente le espera una cárcel en Colombia o en el exterior, o una tumba en Colombia por cuenta de la acción de la fuerza pública que en un combate podría darlos de baja. Arauca, Antioquia, Cauca, Cesar, Nariño y Norte de Santander fueron los departamentos más golpeados por esa guerrilla en la presente semana. La posibilidad de reanudar los diálogos con el ELN genera controversia en el Senado. Hay quienes insisten en el diálogo, pero con condiciones como el cese al fuego unilateral, y quienes definitivamente piensan que no, que hay que acabarlo. La mejor forma de tener aceptación en un proceso de paz es que las partes demuestren hechos de paz. Por eso le piden al ELN que genere condiciones de credibilidad en la mesa de negociación y hacia la opinión pública muestras de compromiso. Por eso le sugieren al ELN hacer un cese de hostilidades. Yo pienso que el mejor regalo que le puede dar tanto el gobierno como el Ejército de Liberación Nacional es de que se vuelvan a sentar en Quito. Pero eso lo entendería la sociedad si los helenos muestran voluntad de paz. Para el Centro Democrático hay que debilitarlos militarmente para que se sienten a hablar de paz.
El gobierno debería pararse de la mesa de manera definitiva y emprender una ofensiva militar muy fuerte contra el ELN, bombardear los campamentos del ELN, capturar a sus principales dirigentes, debilitar al ELN para entregarlo en condiciones de que el próximo gobierno pueda dialogar con ellos de manera productiva y eficiente en condiciones aceptables para el Estado y para la sociedad colombiana. Aunque la mesa en Quito se encuentra levantada hasta nueva orden de parte del gobierno, aún se mantienen acercamientos para continuar las negociaciones de paz. La Iglesia Católica se sumó al rechazo de la violencia en el país y pidió a los colombianos aprovechar la oportunidad que ofrecen las elecciones para derrotar al contrario en las urnas. Para la Iglesia es lamentable el escenario que presenta el país. Aseguran que la reaparición de las bandas criminales, el recrudecimiento de la violencia en el campo y las ciudades, la polarización e intolerancia presentada por diferentes partidos políticos y la crisis humanitaria que viven quienes vienen de Venezuela, hacen urgente un cambio de comportamiento y un mayor compromiso de los ciudadanos en las urnas para construir un país en paz por el camino del respeto, el diálogo y el perdón. Nosotros tenemos en el voto una herramienta de expresar y expresarnos con sensatez, con civilidad. Ese es el llamado de los obispos a todo el pueblo en un mensaje que hemos mandado para las elecciones, que hagamos un voto consciente, libre y responsable. Es decir, que parta de examinar las propuestas de cada candidato, sus equipos de trabajo, las personas mismas, pero que las muestras de violencia no solucionan nada. O esa a veces manifestación airada contra las cosas no producen saludables efectos. En el documento, la Iglesia Católica llama al ELN a abandonar los actos de violencia, a los jóvenes a no irse del país y a los colombianos a ser más incluyentes, tolerantes y respetuosos del prójimo. Y cuidado, porque el voto, como dice la canción, ni se compra ni se vende. Esas malas prácticas, además de millonarias multas, ahora tendrán cárcel. Uno de los principales y nuevos delitos electorales frente a la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática es para aquellos encargados del manejo de las campañas que violen los topes de financiación. Tendrán entre 4 y 8 años de cárcel, multa de 400 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigente. Son tres delitos. El primero de ellos habla de la violación de topes máximos de gastos fijados por el Consejo Nacional Electoral, que a partir de estas elecciones ya no serán infracciones administrativas, sino serán delitos. El segundo está relacionado con acudir a fuentes de financiación prohibidas para financiar las campañas. En este caso, por ejemplo, financiación procedente de gobiernos, personas jurídicas o naturales extranjeras, contribuciones anónimas, constituyen ahora delito en Colombia. También se penaliza la perturbación del certamen democrático. Otro delito es el constreñimiento al sufragante, que se castigará con prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Donde se ejercen presiones o amenazas en contra del electorado para que vote en un determinado sentido o incluso para que deje de votar. También se penalizará el fraude en la inscripción de cédulas, conocido también como transhumancia electoral, donde una persona inscribe su cédula para votar en un lugar diferente a donde reside, trabaja o tiene el asiento de sus negocios. Ese sería el fraude en inscripción de cédulas. El segundo sería la compra de votos o corrupción sufragante, en donde se le hace algún tipo de ofrecimiento, dádiva o regalo al elector para que, como contraprestación directa, vote en un determinado sentido. El servidor público, que tampoco entregue oportunamente los documentos electorales a la autoridad, podría pagar prisión entre 4 y 9 años y pagar multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se crearán dos nuevos tipos penales: elección ilícita de candidatos y tráfico de votos. Es en serio, desde multas hasta cárcel. Por eso, si a usted lo abordan en la calle y le ofrecen dinero por su voto, usted debe hacer dos cosas. Primero, pues obviamente, decir que no, y segundo, denunciar. Y si usted también es de los que sigue este tema preelectoral por las redes sociales, tenga mucho, pero mucho cuidado, porque no todo lo que se dice allí es verdad. Con la masificación del Internet y los dispositivos celulares, las redes sociales se convirtieron en el escenario preferido de los políticos para hacer campaña y divulgar contenidos y agendas. Sin embargo, no todo es cierto. Debo decirles algo que ustedes ya saben: todo lo que aparece en redes sociales no necesariamente es cierto. Bastantes casos han visto de noticias falsas,
De hecho, muchos portales de internet se dedican a desenmascarar esas noticias falsas. Para expertos en el tema como el viceministro de Interior Luis Ernesto Gómez, una de las estrategias de algunos partidos en campaña electoral es la desinformación, que no es otra cosa más que la publicación de información falsa. Información que por lo general es manejada y difundida por terceros, seguidores de candidatos o detractores de otras campañas. Con el ánimo de buscar favorecer a uno u otro candidato, hay muchas campañas que están haciendo eso y por eso preguntar siempre quién está diciendo esto y con qué intención lo está diciendo. Que el ciudadano no trague entero y, lo más importante, que no contribuya a la distribución de información engañosa, es decir, que rompa la cadena de noticias falsas. En el marco de unas campañas electorales podemos ser destinatarios de información no verdadera que nos conlleve a tomar decisiones a favor de uno u otro candidato. Que el ciudadano tiene el deber de buscar las fuentes de información que obedezcan a investigaciones rigurosas y más confiables. Que el ciudadano debe evitar difundir a través de cadenas y redes información de la cual no está seguro. Cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 16 de marzo, tres senadores del partido Mira asumirán las curules que por irregularidades en el conteo les habían sido negadas hace casi 4 años. A 5 meses de terminar el periodo parlamentario 2014-2018, el Consejo de Estado ordenó entregar 3 curules al partido Mira, que luego de revisar casi 500,000 de documentos, entre los que habían 370,000 formularios y actas de escrutinio, el tribunal determinó que esa colectividad había obtenido los votos suficientes para su representación en el Senado de la República. En el nuevo escrutinio, al sumar, restar y hacer las cuentas de cifra repartidora, el movimiento Mira adquiere 3 curules. En consecuencia, el próximo 26 de marzo habrá relevo en la corporación. Carlos Alberto Baena, director del partido Mira, Gloria Estela Díaz Ortiz, concejal de Bogotá, y Manuel Antonio Virgüez ocuparán las sillas que ganaron el 9 de marzo de 2014. Ya vamos a hacer una bancada de 6. Teníamos 3 cámaras, ahora tenemos 3 senados, 6 congresistas, y pues Mira nunca antes había tenido una bancada de 6. El alto tribunal le envió un mensaje de urgencia al gobierno y a las organizaciones electorales para que tomen medidas que permitan hacer más eficiente y oportuno el control judicial a estos actos de elección. Se beneficia la democracia, se benefician los colombianos, y agradecerle a todos los colombianos que en estos momentos nos han apoyado, nos han brindado un mensaje de solidaridad. Hay un proyecto de ley que esperamos que en estos 5 meses se convierta en ley de la República, que tiene que ver con el fortalecimiento de las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. El Consejo de Estado le pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la conservación y custodia de los documentos electorales. Y la siguiente es una buena noticia para los emprendedores. El Senado trabaja en la eliminación de barreras que dificultan la creación y sostenimiento de las pequeñas empresas. El proyecto busca facilitar que los jóvenes emprendedores pasen la etapa del llamado Valle de la Muerte, donde de cada 10 emprendimientos, 8 fracasan. 3 cuellos de botella y 3 obstáculos fundamentales que pretendemos resolver con este proyecto de ley. El primero es que los bancos le hagan un estudio de crédito y de riesgo acorde con una persona que está emprendiendo, que es un emprendedor. El segundo, que puedan tener acceso los nuevos emprendedores a los procesos de contratación pública. Emprendedores aseguran que uno de los mayores problemas es el acceso a créditos y a la financiación de nuevos proyectos. Que no nos vean como unos activos, sino como personas que pueden generar o tienen grandes ideas que se pueden potencializar a futuro. Hoy una empresa paga casi que el 70% de sus ingresos en impuestos, y eso no puede ser. El proyecto también busca minimizar excesivos trámites a los que se enfrentan los emprendedores, como tiempo en largas filas y entrevistas con los funcionarios públicos para obtener los permisos legales, y estos podrían hacerse de manera virtual. Preocupación en el Senado por la participación cada vez más alta de menores de edad en robos y atracos callejeros. En
Colombia hay más de 12.000 menores infractores, de los cuales un porcentaje significativo es reincidente. Desde el Senado se plantea la necesidad de aumentar las sanciones y establecer actividades que resocialicen verdaderamente al menor. La judicialización de los menores de edad que hoy están siendo utilizados para el crimen, porque se aprovechan de que los capturan, los mandan transitoriamente a un sitio y luego los mandan a su casa. Entonces, no solo vamos a quitarle a los menores de edad la calle, el crimen, sino que los queremos destinar para que hagan deporte, cultura y estudio. Son muchos los padres de familia que hoy están preocupados por la problemática social y judicial de sus hijos. Por eso ven en la propuesta de la senadora María del Rosario Guerra un aliciente para encaminar de forma correcta a estos menores que hoy son utilizados por diferentes bandas delincuenciales. Como madre veo con preocupación eso, tengo dos hijos adolescentes y realmente sí me preocupa. Sí, yo estoy de acuerdo que penalicen a las menores de edad debido a que así ellos dejarían las bandas criminales, dejarían de cometer crímenes y meterse más en la parte educativa. Porque son personas que ya tienen su uso de razón, ya saben muy bien qué es lo que están haciendo, están muy conscientes y pues por ende deberían ser juzgados y penalizados pues ya como una persona adulta. Un sistema fortalecido que penaliza de forma contundente a los menores infractores y a las bandas criminales en donde estos operan permitirá garantizar una disminución sustancial del delito. Esta semana se abrió en redes sociales el debate en torno a la posibilidad de eliminar la ley seca durante la jornada electoral. Jorge Pulido habló en la calle con transeúntes y comerciantes sobre esa iniciativa. Pues con esta nota los invitamos a ver la emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. La propuesta de eliminar la ley seca antes de elecciones tiene satisfechos a los dueños de establecimientos comerciales. Va a haber venta para nosotros y no vamos a perder los días de trabajo como normalmente hay en las elecciones. Lo importante es que la gente se comporte y que no olviden que tenemos que ir a votar. Quienes derivan su sustento de las ventas de bebidas alcohólicas afirman que se puede ingerir licor y al otro día ejercer el derecho al voto. Lo importante es que la gente sea consciente de que hay que consumir esos días y que si van a consumir lo hagan con la mayor prudencia, respetando la cuestión de la democracia. Aunque otros manifiestan que la medida puede afectar las elecciones porque los ciudadanos no votarían a conciencia. Sería un mal ejemplo, ya que las personas deberían de estar en óptimas condiciones y sobrias para así cumplir con el proceso de elecciones. La propuesta del gobierno será tramitada a través de un proyecto de ley en el Congreso para modificar el código electoral que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas antes, durante y después de elecciones.